Dime. ¿Es posible que dos personas que no tengan ninguna genética parecida de familiar, me refiero, después ahí sí que la tengan? No, esto es un mejor, esto un esto predice más de lo que el ojo humano, más de, o sea, es una resolución y una precisión inaudita. ¿Más preguntas? Exactamente, la razón por la que cogimos mi madre y mi padre es porque en teoría son los dos individuos que a nivel genético deberían de estar más diversos, porque mi tía obviamente tiene muy parecida a mi madre y yo soy muy parecido a mi padre y a mi madre y mi hermana también muy parecida a mi padre y a mi madre. O sea que en teoría estos son, de toda mi familia son los dos individuos que deberían de estar más separados cuando cuantificamos las similitudes genéticas. Otra cosa que también quiero decir, esto es extrapolable, esto es extrapolable a nivel del millón de marcadores genéticos, al millón de letritas que hemos analizado. Luego, cuando analices el genoma completo o otro millón, estos resultados pueden ser distintos, ¿de acuerdo? O sea, eso es que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, de todas maneras, el hecho de que estos marcadores genéticos que han sido específicamente seleccionados por su interés a nivel de conocimiento que se puede sacar, nos permite tener una identificación más o menos aproximada de la diferencia genética entre los distintos individuos de la familia. Bueno, aquí tenemos otra visión. Mi padre es este que es South Spain 1 y mi madre es South Spain 2. Y bueno, aquí veis a los vascos, que bueno, los colores quiere decir básicamente europeo, ¿vale? El púrpura es europeo, luego me parece que el rojo es negro, o sea, africano, amerindio y chino, ¿de acuerdo? O sea, yo no sé, vamos a ver, mamá, tú tienes un poquillo distinta, ¿eh? La veo aquí que, pero bueno, está más o menos parecido. Es comparable con todos los distintos individuos que vemos aquí. Bueno, aquí vemos a los, este es de Asia Central, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Es muy distinto al resto europeo. Y bueno, aquí también tenemos a mi padre y tenemos a mi madre, lo que se llama la zona caucásica, luego la zona china en verde y la zona amerindia en gris. Bueno, ves que aquí el amerindio este de Estados Unidos tiene bastante mezcla. Y, bueno, pues este tipo de cosas no te la da la compañía, ¿de acuerdo? Estos son tipos de cosas que yo por mi cuenta he sido capaz de producir. Y mirando la procedencia genómica de mi madre, originó en algún sitio en Pakistán. O sea, que si me imagino que somos más o menos todos andaluces, yo creo que la próxima vez que veáis a un pakistaní le podéis decir primo. Otra de las cosas que estuve mirando, por ejemplo, fue el mapear las relaciones existentes entre las asociaciones de lo que observamos a nivel de las letritas esas y lo que observamos a nivel de la sintomatología de clínica. Por ejemplo, este es mi padre. De acuerdo con los riesgos de mi padre, aparentemente tiene una mayor probabilidad de ser calvo. Y la verdad es que mi padre ya tiene bastante añillo y como que no tiene ni calva ni nada. O sea que esto me parece a mí que
también lo pongo de ejemplo de que muchas predicciones realmente pueden ser basura. También predice que mi padre tiene un 77% de probabilidad de ser lactosa intolerante. Es decir, que a lo mejor esa es la razón por la que te gusta el té en vez del café con leche o el yogur. Y otras cosas. De nuevo, estas son cosas que eso lo podéis hacer vosotros ya, si queréis. Dime. ¿Esas recomendaciones son las que te manda la compañía o solo lo ha hecho? No, esto lo he hecho en colaboración con un científico que esto se llama Snipedia. ¿Habéis escuchado hablar de Wikipedia, ¿no? Pues existe una Wikipedia de SNPs, una Wikipedia de letritas que se llama Snipedia y te produce un reportaje así. Y este hombre ha utilizado los genomas de mi familia como modelo para la... como modelo del tipo de información que se puede hoy día ya extraer basado en las letritas que te analizas. Por ejemplo, aquí cuando comparo el cromosoma de mi madre con el de mi padre, vemos que el 56% de todas las letritas de ese millón que tiene mi padre y mi madre, el 53% es idéntica. Y el 37% es medio idéntica. Hemos dicho que tenemos dos letritas, entonces una de las dos letritas coincide, ¿de acuerdo? Y hay un 7% de todas esas letritas que no se parecen, las que se observan en mi madre y las que se observan en mi padre, ¿de acuerdo? O sea, esto es otra cosa que yo hice que no te la da necesariamente. Y aquí lo que hacemos es visualmente comparar. Aquí tenemos en el axis, ¿cómo se dice axis? Eje Y, y en el eje Y tenemos el cromosoma de mi madre, el cromosoma 1, y en el eje X tenemos el cromosoma de mi padre. Y cada píxel, cada puntito, lo hemos codificado de acuerdo con el color. O sea, si es azul claro, esa letrita es idéntica. Si es azul oscuro, es mitad idéntica, y si es rojo, es distinta. Ahora, cuando comparo el de mi madre con mi madre, todo azul. El de mi madre con mi padre, empieza a ver un poquillo de rojillo. Este ignorarlo porque, como os dije, como yo me hice el análisis en el 2009, me analizaron medio millón de letritas. Al resto de mi familia analizaron un millón. O sea, hay un montón de ellas que no se corresponden con los de mi madre. Pero si luego miramos, comparad, por ejemplo, no sé si se puede ver, me imagino que sí se puede ver, que hay más azul entre mi hermana y mi madre que cuando se compara mi padre con mi madre, indicando que son más similares. Y cuando comparo a mi madre con mi tía, hay incluso más similitud. De hecho, aquí vemos unas regiones que son totalmente azules. Es decir, que esas regiones se han heredado directamente de mis abuelos y no ha habido ninguna modificación genética. Son absolutamente idénticas, ¿de acuerdo? Y aquí lo que he decidido también hacer es meter a una persona que es de origen indio, a ver cómo se compara con el resto de mi familia. Y bueno, en teoría se debería de ver que el indio es el que menos se parece a todo el resto de mi familia, sin contar al hijo. ¿Los genes azules se corresponden con genes que son dominantes en tu madre y tu hija? La zona azul se corresponde con letritas, con los marcadores genéticos de la secuencia de ADN que son idénticas tanto en mi madre como en mi tía. No son genes, sino un gen es un segmento de muchas letras. Nosotros en este experimento hemos cogido una letrita que sabemos que si cambia puede tener un efecto genético. Y entonces esas letritas ordenadas, de acuerdo de cómo aparecen dentro del cromosoma, ordenadas,
utilizando una curva que se llama la curva de Hilbert, no sé si la habéis escuchado, te permite ver las similitudes gráficamente que existen entre esas letritas. No tiene una aplicación médica específica, pero bueno, es anecdótico, es interesante verlo. Y ha llegado hasta tal punto que cuando publicamos esto por internet, un artista del Museo Textil de Tilburg, en Ámsterdam, decidió crear una manta del genoma de mi hermana. Esto está en exposición en el genoma, en el Museo Textil de Tilburg, en Ámsterdam. Vamos a meternos un poco más en ciencia. Perdona. Aquí lo que hago es comparar las similitudes existentes entre cada uno de los distintos miembros de mi familia entre sí mismos. En este caso, por ejemplo, comparo la similitud entre mi madre y mi madre. Vale, va a ser 100% de todos los marcadores, de este millón de marcadores genéticos. Y en este caso, puedo comparar la similitud total de mi padre con mi madre. Y ahora vemos que la similitud total es del 75%. En este caso, estoy teniendo en cuenta tanto la identidad que existe entre dos puntos que son idénticos, AA y AA, y también tengo en cuenta la similitud que existe cuando son medio idénticos. O sea, yo lo que hago es sumar la similitud total más luego la mitad de la similitud media. ¿De acuerdo? Es un tipo de, para poder luego medir la similitud total entre los dos, entre distintas personas. Y veo que mi madre, por ejemplo, es un 75% idéntica a mi padre. Que mi hermana es un 69%, perdón, un 84% idéntica, ¿de acuerdo? O sea, es obvio, mi padre se parece menos a mi madre que mi hermana se parece un 84%, ¿de acuerdo? De ese millón. Mi tía se parece a mi madre un 71%. Perdón, un 71% no, un 84%. O sea, tiene sentido, mi tía se parece más a mi madre, pero se parece menos a mi padre. Y ahora, ahora es cuando se pone la cosa interesante. La pregunta que yo quería preguntar, por ejemplo, es, bueno, ¿y quién se parece más de mi hermano y mi hermana a mi padre? A lo mejor yo me parezco más a mi padre, o mi hermana se parece más a mi padre, o mi padre se parece más a mi madre. Y entonces lo que observé es que mi hermana se parece bastante más a mi padre, se parece un 85,0% a mi padre y un 84,8% a mi madre. O sea, un 0,2% se parece más a mi padre que a mi madre. Y digo, bueno, un 0,2%, ¿esto es significativo o no? Entonces lo que hice es hacer un test muy simple de estadística y me dio que esa diferencia era significativa. Es decir, que mi hermana realmente se parece más a ti, papá. Y luego mi pregunta es, bueno, ¿y yo me parezco más a mi padre o me parezco más a mi madre? Y cuando yo me analicé, me di cuenta de que yo soy un 83,7% idéntico a mi madre y un 83,8% idéntico a mi padre. Y la diferencia no es significativa. O sea, que yo me parezco de igual manera a mi padre y a mi madre. Al menos en estos marcadores genéticos. Y ahora la pregunta siguiente fue, bueno, ¿y quién se parece más al indio? ¿Mi padre, mi madre, quién se parece más? Bueno, pues resulta que realmente todos nos parecemos de igual modo al indio. Es decir, todos estamos en el 75,3, mi madre, 75,2, mi padre, 75,3, mi hermana, un 75,4, mi tía, y yo un 75,4. Es decir, que todos
nos parecemos de forma constante a la persona india. Eso también fue un descubrimiento interesante. Y hay algunas otras cosas así. Hay algunas otras cosas también que estuve preguntando, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, os da una idea del tipo de preguntas que se pueden hacer, que las he publicado y que realmente es algo que la gente de hoy día, a lo mejor le parezca chino, pero es que esto, esto ya es posible. Esto es algo que ya es posible. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tipo de consecuencia va a tener esto en nuestra sociedad? ¿Cómo, de qué manera ahora esto va a afectar nuestro sistema de salud y nuestro conocimiento como persona? Es que aquí se ve instantáneamente si tu padre es tu padre verdadero, si tu madre es tu madre verdadero. A lo mejor jamás te habían dicho algo y ahora resulta que tú ves que tú no te pareces a tu padre de la misma manera en la que te tendrías que parecer. Y son este tipo de situaciones nuevas que antes pasaban desapercibidas, pero es que ahora tenemos una capacidad de cuantificación que es revolucionaria y no existe, es nuevo. Entonces, la sociedad ahora mismo no está preparada. Primero, no está preparada para reaccionar ante este nuevo tipo de información. Desafortunadamente, el sistema de sanidad español no lo está apropiando. El sistema de sanidad británico ya está, para todos los pacientes de enfermedades raras, ya están empezando a analizar genómicamente cada uno de estos pacientes. Y bueno, a ver si hacemos algo aquí en España, pero desde luego, por ejemplo, una de las cosas la especialidad del MIR, la especialidad médica de genética clínica, todavía no existe en España. Somos el único país, junto con Grecia, en la Unión Europea, que no tiene reconocida la genética clínica como especialización en el MIR.